2005 y iniciamos, digamos, el grupo sin pensar que se estaba formando un grupo. Primero nos juntamos, éramos más, y después empezamos a trabajar. Planteamos una convocatoria y la fuimos resolviendo 6 personas, que bueno, después quedaron 4. Trabajamos por lo general grupalmente, con una obra entre todas. La convocatoria surgió en el año 2007, al fin de una convocatoria que era Imágenes Intachables, y fue la propuesta a continuación para el año 2008. Se extendió un poco más por la cantidad de participantes, que llegaron a ser 119. La convocatoria se llamaba Muñeco Autorretrato y consiste en que cada artista, cada persona que participó de esto, se retratara en un muñeco. Queríamos que se ampliara el panorama y que no siempre quedara reducido a lo que es el artista. Entonces lo que hicimos fue invitar a docentes y también a niños y gente que no esté dentro de la parte de la plástica. Nos llevó 2 años realizarla. Incluso me dijeron que era bueno que haya pasado 2 años, porque muchas veces el muñeco le tenían como cierta cosa, como que no lo soportaban, o les pasaba un rechazo, y de repente ver ahora el muñeco y de verlo distinto y más lindo, que también creo que tiene que ver con el tema del autorretrato, de que pasan 2 años como verse en una foto. De repente ni bien te sacan la foto, te ves espantoso, pero de acá a 2 años si ves esa foto quizás te ves re bien. Entonces me parece que pasa eso.